Tania, felicidades por tus 100,000, te sigo desde los 7,000. Ay, gracias, wow, eso es mucho. Gracias, Tania, por seguir aquí, qué linda. Te ves melón, son bien chistosas. Tania, ¿cuál es tu parodia tuya favorita? Mira, el de la coca me encanta. Me encanta el de la coca por lo que representa. Pero si me voy a canción, yo creo que la de Encuarentenados, que es la parodia de Enredados, la que va más o menos así. En cuarentena estoy, pues hay un virus. Hay que aprovechar para hacer qué hacer. Desinfectarlo todo, lavo el piso. Termine tardes, limpiemos otra vez. Esa me gusta mucho porque la película me encanta, porque la canción me encanta y porque me encanta Dana Paola, que tengo entendido que es ella la que canta y de todos modos me encanta. Lo que es Dana Paola y Belinda, las amo, las adoro, o sea, son mi... no sé, me gustan mucho. Sí, sé que soy rara porque dije que me gusta la música metal, pero hay ciertos artistas que, por ejemplo, Belinda, yo crecí con ella desde niña, entonces ya es algo como que por derecho de antigüedad, también con Dana Paola, a pesar de que son artistas pop, me gusta mucho seguir su trayectoria, ellas han sido así como que, pues todos vemos a un artista y ala, yo quisiera ser como él, ala, qué chido que gano este premio, ala, qué chido, pues ellas han sido eso para mí, entonces, más que nada porque crecí con ellas, mis novelas cuando eran niñas, yo era niña, entonces, como que eso no... no sé, yo sería capaz también de partir una manzana con la cabeza con tal de conocer a Belinda o yo qué sé. Pero sí, yo creo que mi parodia favorita es la de Encuarentenados.